Tengan muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos. Venimos aquí con otro nuevo video. ¿Para qué me encuentro yo? Pues nada más me encontraba barriendo en mi casa, dijo. Pues voy a barrer el día de ahora porque se mira muy sucio, por eso voy a barrer. Pues les voy a mostrar este video ahí a todos los amigos suscriptores barriendo, porque quiero que se me mire limpio. Porque miren cómo está bien sucio, dijo. Quiero que se me mire limpio. Pues saluditos, bendiciones y a todos los amigos que van a ver este precioso video. Espero que les vaya a gustar. Se les agradece mucho de corazón, pues. Gracias. Y por aquí me voy a encontrar barriendo porque quiero tener limpia mi casita, porque hay mucha basura, por eso la voy a barrer. Y por aquí estamos, pues. Miren qué bonito se mira todo eso ahí, amigos. Creo que no se mira bien bonito. Y fíjense que aquí está un palito de mango. Que cuando echan mango, fíjense que echa unos mangos así bien grandes. No sé cómo le dicen a ese mango. Y este palo es de dos clases. Echa mangos grandes y mangos negros. Y como pueden ver, ahí está un tengareche. Esos son los tengareches, por si alguno no lo conoce. Pues ahí lo pueden ver. Pues aquí estamos, amigos. Espero que les vaya a gustar este video. Aquí pues me voy a encontrar barriendo. Espero que les vaya a gustar. Y pues gracias a todos los amigos suscriptores del video que hice yo ayer. Pues me están diciendo que siga adelante y siga adelante estudiando. Pues así va a ser, primero Dios. Más adelante voy a hacer otro video, va. Dentro de unos 2 meses, digamos, va. Voy a hacer otro video enseñándoles cómo van, cómo llevo los cuadernos otra vuelta, va. Y voy a hacer un video, pero más allá, para que lo vean ustedes que sí voy a la escuela, pues. Y como podemos ver, por aquí los encontramos. Miren qué bonito todo esto, hermoso. Lo único que fíjense que están haciendo panalito las avispas, miren. Pero no les puedes hacer eso porque ahí donde ellos viven, por eso. Ahí que estén. Aquí me encuentro. Miren qué bonito se mira todo esto aquí de parte de la naturaleza. Se mira bien hermoso. Miren cómo se mira todo adentro. Espero que les vaya a gustar, pues. Viendo la naturaleza, viendo mi casa. Espero que les vaya a gustar este pequeño video, aunque no lo voy a hacer muy largo, pero igual aquí voy a estar siempre. Agradeciéndole mucho a los amigos suscriptores por ver nuestros videos, por suscribirse, por dar los likes, por los consejos que nos dan, que siempre sigamos adelante, porque los tan buenos consejos, que sigamos adelante, que no desmayemos. Aquí estamos siempre haciendo videos para que los vean, se diviertan sus padres, sus amigos, abuelitas, dijo, por si alguno los miran. Aquí vamos a estar siempre mostrándoles videos para que se diviertan. Y gracias, amigos, por el apoyo que los dan, que los brinda. Se les agradece mucho de corazón, porque sin ustedes no somos nada. Gracias ahí a los 3000 suscriptores por suscribirse, y gracias, y espero que vamos a llegar muchos más suscriptores. Y gracias. Miren qué bonito. Lo único que fíjense que cuando ya no llueve, se van secando los montecitos, porque como ellos se hacen verdecitos cuando está lloviendo, que es bien bonito cuando llueve uno, porque digamos pasa agua, corre bastante agua cuando llueve bastante, bien bonito se mira así.
Y llueve y llueve. Antes aquí, fíjense, sí llovía bien recio, que eran temporales que habían que ni todo el día, y pasaba lloviendo todo el día y toda la noche, pero sí, tenía que tener bastante ropa uno, porque si no, quedaba sin nada, porque costaba para que secara la ropa, porque como eran temporales, y todavía existen los temporales, va, pero no mucho así como antes, que llovía día y noche. Pues saludito ahí a Luis Alberto, a José Amaya, dijo. Saluditos ahí al hermanito, a la niña Milagros Torres. Espero que se encuentren bien. Va a la niña Fidelina Díaz, a don Cipriano. Espero que se encuentren bien aquellos todos bellos suscriptores, hermosos, preciosos. Pues vamos a ir barriendo porque ya es muy tardecito ya. Pues vamos a seguir barriendo. Miren qué bonito. Todavía sí hay alta leche, miren, no se ha ido. Allá se mira. Medio alcanza, ¿ven? ¿Ven? Ahí está el tingreche. Bien bonito se encuentra todo esto aquí. Y encuentra bien bonito. Pues aquí seguimos, amigos suscriptores, gracias por su apoyo, se les agradece mucho. Por aquí me encuentro, ando barriendo, como pueden ver, aquí me encuentro. Pues vamos a seguir por aquí, pues seguimos, seguimos, seguimos. Por aquí los encontramos, amigos suscriptores hermosos. Miren cómo se mira todo esto, parte de la naturaleza. Miren qué bonito se mira, ve. Hermoso. Aquí los invitamos aquí a todos bellos suscriptores que supuestamente dijeron que iban a venir, ¿va? Algunos. Aquí los esperamos en El Salvador. Los esperamos que vengan a divertirse con nosotros, pues los esperamos, amigos. Espero algún suscriptor, va, que lo venga a visitar aquí a El Salvador, amigos. Pues saluditos, bendiciones, y a todos los amigos que se encuentran suscritos. Y gracias, muchas gracias. Bueno, y seguimos. Fíjense que les iba a mostrar que aquí sale. Bueno, que aquí sale un garroba, porque fíjense la gran cueva que hay para adentro, ¿ve? Ya la pueden ver, va. Aquí es bien bonito todo esto aquí, porque se encuentran muchas cosas. Todo bonito, se encuentran cosas hermosas en El Salvador, como conejos, cuzucos, todo eso, ¿va? Se encuentra iguanas, garrobos, se encuentra en El Salvador, tío. Pues saludos, bendiciones, y los vamos a ver en un próximo video. Por aquí me encuentro yo en mi casa, andaba barriendo y ya voy a seguir barriendo. Y me encuentro y los vamos a ver en un próximo video. Y espero que les vaya a gustar este video aquí donde ando yo en mi casa, viendo y barriendo más que todo también, va. Gracias, se le agradece mucho de corazón su apoyo, sus
su comentario que dicen que siempre sigamos adelante. Gracias por darnos muchas fuerzas. Gracias. Se les agradece mucho de corazón y los vamos a ver en un próximo video. Y espero que les vaya a gustar este video pequeño, aunque sea. Luis, espero. Aquí estamos siempre. Saludos, bendiciones y a todos los amigos que se encuentran suscritos. Saludos.